Nadie se podrá. ¡Logramos! ¡Dani! ¡Dani! ¡Mierda! ¡Venga arriba! ¡Te pondrás bien! Iremos a la torre del Alcaide. Tiene que haber alguna forma de revertirlo. ¡Eso no lo sabes! No, no lo sé. Pero no nos rendiremos ahora. Vamos a acabar con esto. Juntos. ¿Vale? Vale. Vale. Venga. Va, arriba. ¿Estás bien? Por ahora. Vas a necesitar esto. ¿Vale? Ya casi estamos. No reconozco esta zona. ¿Dónde estamos? Vamos a averiguarlo. Está en piloto automático. Los sistemas están reventados. Ya casi está. Es la UMS. Toda la
irse de aquí cagando leches. Buena idea. La señal del alcaide sigue activa en la torre de mando. ¿Podemos llegar hasta él? Eso parece. Voy a abrir la puerta. Regresen a sus celdas. ¿Qué pasa aquí? En el cuello y ahora me quieres ayudar. Tienes que darte prisa. Encuéntrame, Jacob. ¿Cómo? Hay una sala más adelante que da una zona en la que ni los guardias ni los reclusos pueden entrar. Encuéntrala y te despejaré el paso desde aquí.
cubre todas sus necesidades de impresión.
Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Unidad conectada a banda. ¿Qué ha sucedido aquí? Elija la opción que desee. Efectúe una selección válida.
Este sitio parece más antiguo que el resto de la prisión. Come on.
cómo. Avanzando, Jacob. Dani está empeorando. Tienes que apresurarte. Tú aguanta. Estoy llegando. En el programa, el sujeto 324980 muestra destacables mejoras físicas, pero su estado mental se deteriora rápidamente. Si has llegado, no te pares. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Elija la opción que desee. Selección no válida.
Efectúe una selección válida. Opción no disponible. Selección no válida.
En el epicentro de la prisión. ¿Qué cojones hacían aquí? Es como si intentaran averiguar cuánto tiempo tardaban en convertirse en esas cosas. Que un inhibidor para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Y es cierto, con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda vale, mucho. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? ¿Habéis visto las grabaciones? ¿Sabéis lo que pasó en Europa? No sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad quieres... ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antídoto con esto, pero antes necesitarás una muestra del alfa del alcaide. ¿Cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como Paciente Cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago, para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación, algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución humana. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al Paciente Cero como sujeto. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coño. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza humana. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. ¿Y tú qué harás?
Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. Cerro Negro es mi lugar. ¿Eres tú? Sí, vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta, llegaremos enseguida. Lo último que recuerdo son esos robots abalanzándose sobre nosotros. Malen nos va a ayudar a buscar la cura. ¿Y confías en ella? No nos queda otra. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Qué es todo esto? Está claro que esto no es cosa de la CJU. ¿Y entonces quién? ¿Dónde estás? Y ahora te adentras en los recuerdos de Dani. Vislumbras la verdad de lo de Europa. Soltaron una muestra diluida del laboratorio. Y la tragedia inspiró todo lo que Cole ha hecho aquí, en Cerro Negro. Asunto nuestro. Venga, tenemos un trabajo que hacer. Esto fue culpa nuestra. Lily.
No. No, 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 no. No. Lo siento. Intenté protegerte. No te merecías esto. Lo de Europa no fue algo terrorista. Manipularon las imágenes para ocultar lo que iban a probar en Ferronegro. Y la carga que transportábamos ayudó en ambos casos. Pude impedirlo. Pero no lo hice. Tomaste la decisión equivocada. ¿Y ahora? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Qué narices te pasa? Venga, venga. No puedo. No. Sí que puedes. Ya casi estamos. No. Puedo sentirlo. Oírlo. En mi cabeza. Vale. Tú quédate aquí. Volveré en cuanto consiga la cura. Sé cuidarme solita. Haz que pague por lo que ha hecho. Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Opción no disponible. Selección no válida. La CJU declina cualquier responsabilidad respecto al uso de esa impresión. Ciclo completado.
mayor riesgo es no actuar. Más ahora, por fin podemos alcanzar la comunalidad. Y... justo a tiempo. Aquí llega el superviviente. ¿Dónde está el alfa? ¡Dame el puto antídoto! No pienso dejarla morir. ¿A su amiga? Le he estado observando. He estudiado su dossier. No es tan inocente como dice ser. Ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia. El superviviente, Pirsolitarius. ¿Y vosotros qué? ¿Viendo morir gente por diversión? ¿Es ese vuestro protocolo? No. Se equivoca, señor Lee. El protocolo no atañe a la muerte, sino a la vida. Nuestro futuro está ahí fuera. Nuestro destino. Pero no estamos hechos para vivir en el espacio. Este frágil cascarón nos retiene. Hemos de evolucionar para sobrevivir. Y ahora, todos verán el motivo. La prueba de que mis métodos justifican el riesgo. La competición definitiva por el verdadero superviviente. La humanidad. Vaya, vaya, vaya. 5-2-1. Debería darte las gracias, ¿sabes? Al principio creía que esto era una maldición. Pero en realidad, es un don. El alcaide me ha abierto los ojos y mostrado mi fin. Enseñaré yo a ti. ¡Qué me pasa!